chamorro seguía Peralta. Chamorro coronel, dice. Sí, profesor. Ya, chamorro, problema 7. Ya, profesor. ¿Cuál es el valor nominal de una letra de cambio que fue negociada 4 meses antes de su vencimiento a una tasa de 16% anual y el descuento comercial experimentado fue de 320 soles? Nos está preguntando acerca del valor nominal. Uh-huh. Entonces, pondremos valor nominal incógnita. Señor profesor. Rodrigo, silencio. A ver. Ya, profesor. Ahora sí, BN sería X. Valor nominal, no sabemos. Una interrogación también puedo poner. Uh-huh. Ya, listo. Negociada 4 meses antes de su vencimiento. El tiempo, entonces. El tiempo sería 4 meses. Listo. Es igual a una tasa de 16%. Ya sería 16% anual. Y el descuento comercial fue de 320. Descuento comercial de... Listo. Sería, por formulita sabemos qué cosa sería el descuento comercial. El descuento comercial es igual a BN por R por tiempo. Ya, esta es la descuento comercial. Listo. Ya, profesor. Y reemplazaríamos los valores. Ya. Sería 320 es igual a X menos 16 por 1 sobre 3 sobre 100 y que sería igual a X, que es igual a 6000. Un ratito. Acá tenemos que convertir los meses a años o el anual sería a meses. 1 sobre 3 años. Ya, esto es igual a 1 sobre 3 años. Un tercio de año es 4 meses. Un tercio de año es 4 meses. Sí, profesor. Su raíz de la fracción. Y listo, ya. Entonces, ya, 320, el descuento comercial es igual a ¿qué? A X al valor nominal 16. Que es X por... Por 16. Por un tercio. 16 por sobre 100. 16%. Ajá, 16 anual, sobre 100. Por año, ¿cierto? Su rayita acá de fracción. Sí, profesor. Y el tiempo en años. El tiempo, un tercio de por año. Un tercio. Por ¿qué sería? Un tercio de año. Ya, profesor, sería X. Primero eliminaríamos ceros. No se puede eliminar cero. Mira, este cero del 100 con el cero del 320, al contrario, se van a multiplicar. 300 sería... A ver, tomamos 16 ava. ¿De 16 cuánto es? 1. 16 ava de 32, ¿cuánto es? Dos cero, ¿sí o no? 20. Uh-huh. Ya. Ahora, 20 por 3, 60. A ver. Despejamos entonces X, ¿ya? X va a ser 3 por 100, 300. Por 20, ¿cuánto va a ser? Ya, profesor. 20. ¿Qué me preguntó? No lo escuché. Así. 20 por 100, ¿cuánto es? Es más rápido, sería creo. 20 2000. Por 100, 2000 por 3. 6000. 6000. Porque este 3 por 100 va a pasar a multiplicar al otro miembro, puesto que acá está dividiendo, ¿no? Entonces 6000 es igual a X. Ya sería, que también sería el valor nominal.
Un ratito, Claro. profesor, hay una araña en mi techo y tengo miedo. Siempre con cuidado. Profesor, mejor lo dejo ahí, no me voy a picar. Ya, listo. ¿Qué letra marcamos? Debe La ser de. estos Ajá. 6.000. Listo, se acabó el problema. Y lo pasamos al portapapeles. ¿Quién sigue? Estamos en... Profesor, disculpe, pero después de Chamorro seguía Peralta y un poquito más arriba. Ya, a ver, vamos a ver. Chamorro, Astete. Chamorro, Coronel, Astete, Peralta. No, ¿Tu profesor, estoy apellido? ¿Quién ha resuelto el problema ahorita? Chamorro. Chamorro. Un poco más arriba también está mi nombre. Ya, a ver, bueno, luego estoy viendo que se repiten los nombres, Peralta no. Vamos a hacer trabajarlo con Peralta el siguiente problema, ¿ya? Ok, salió 6.000, ya hemos puesto esto, finalizamos. Problema 8. A ver, lee, Brisa. Ya, Brisa. profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando, Brisa. Más bien, ¿a qué hora vas a empezar a leer? Ya, profesor. Se tiene los siguientes valores Ah, nominales muy débil, más fuerte. tenemos. De nuevo, más fuerte. Ya, profesor. Se tiene los Más siguientes fuerte, no valores se escucha. nominales y tiempos de vencimiento. De nuevo, por favor, Brisa, un poquito más fuerte todavía, o pégate más al micro, o levanta el volumen de tu micrófono. Ya, profesor. Ya, vamos, te estamos... Brisa, no te escuchamos. Profesor, ahora sí Brisa. me puede escuchar. Ahora sí. Ya, profesor, se tiene los siguientes valores nominales y tiempos de vencimiento. VN1 es igual a 12.000. También se puede decir valor nominal 1, ¿ya? Ya, 12 profesor. mil, ya. A su derecha, a su costado derecho, ¿qué cosa es? Tiempo de vencimiento 1, 8 meses. Sigue, Valor sigue. de vencimiento 2, 16.000. Tiempo de vencimiento 2, 4 meses. Valores nominales 3, 2, 20.000. Y tiempo de vencimientos 3, 1 año. ¿Cómo vamos a hallar el tiempo de vencimiento común? Hay que hallar el tiempo de vencimiento común. Ya, profesor, entonces sería valor nominal 1 por el tiempo de vencimiento, por tiempo de vencimiento 1, más valor nominal 2 por el tiempo de vencimiento 2, más valor nominal 3 por el tiempo de vencimiento 3. Sigue. Todo eso sobre... Sobre los valores nominales. Sobre la suma de La los suma valores de los valores nominales. nominales. Muy bien. Es esta la fórmula que tenemos, ¿no? Lo que vamos a hacer. Entonces, el tiempo de vencimiento común... Ah, hay un detalle. Se supone de que esto está en soles o dólares, no hay problema, pero acá el tiempo está meses, meses y un año.
O bien todo que sean meses o bien todo que sea años. Como quiera de que en las alternativas son meses y días, entonces esto voy a convertirlo a qué? A el año lo voy a convertir igual a 12 meses, ¿no es cierto? A meses. Ya, profesor. Ya está. Entonces, el tiempo de vencimiento común. Igual. Si reemplazamos los valores, profesor, ¿qué números sería, tendría que poner, Luisa? Ya, profesor, sería 12.000 por 8. Claro que sí. Más 16.000 por 4, más 20.000 por 12. Sobre 12.000 más 16.000 más 20.000. Listo, abajo sobre 12.000 más 16. Listo, entonces lo que tengo que colocar, ¿cuánto va a ser, Brisa? Arriba. Tiempo de vencimiento común. Profesor, 12.000 por 8 sería 96.000. Exacto. Más 16 por 4. 16.000 por 4 sería 64.000. Más. Más. 20.000 por 12. Ya, profesor. Sería 240.000. Entre. Dividido entre... profesor, un rato me deja, por favor. Claro que sí. Ya, profesor, dividido entre 48.000. Claro que sí. Y entonces, arriba, ¿cuánto me va a dar toda esa suma, Brisa? Profesor, 400.000. Creo que no, Brisa, creo que no. 64.000 sería 96.000, 100.000, 160.000, sí, ¿no? 400.000. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos la rayita de fracción. Ponemos la rayita de fracción. Listo. Luego simplificamos, ¿qué cosa? Los ceros. ¿Cuántos ceros abajo? Brisa, ¿cuántos ceros abajo? Profesor, sería 3 abajo, 3 arriba. Muy bien, 3 ceros abajo, 3 ceros arriba. Y sí, me va, profesor, a quedar 400 entre 48. Ya, profesor. Le sacamos octava, profesor.
A ver, octava. Octava de 48, ¿cuánto es? Octava de 48, ¿cuánto es? 6. Octava de 40, ¿cuánto es? 5, profesor. Arriba va 0. Le sacamos mitad. ¿Mitad cuánto es? 3. 3 y 25. 25. Va a ser 25 tercios entonces. Sí, profesor. 25 tercios. Sí, profesor, sería 8. Listo. Vamos a dividir ahora. Esto es algo especial, esta división. Vamos a poner 25 entre 3. Vamos a poner las rayitas o la galera de la división. Ya está. A ver. Veinticinco entre tres. Profesor, sería 8,3. No, mira. Vamos a ver. 25 entre 3 es a 8. 8 por 3, 24, sobra 1. Pero, ¿qué tenemos acá? 25 entre 3, todo está en meses. Acaba de darme meses. Me queda 1. ¿El mes cuántos días tiene para hablar de días? El mes 30, profesor. Tiene 30, ¿no es cierto? Entonces, a esto que sobra, lo estaría multiplicando por 30. 30 por 1, 30. Entonces, todo esto ahora me vale 30. Entre 3, ¿cuánto es? 30 entre 3. 10, profesor. Me da a 10, ¿no? Sí, profesor. ¿10 qué? 10 días. Días. Sí, profesor, 10 días. 10 días. Entonces, listo, se acabó esto. El tiempo de vencimiento común. Acá vamos a escribir. Profesor, sería 8 meses y 10 días. La D, profesor. Ahora sí. Entonces, cuando se baja de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por lo que contiene, ¿no es cierto? Si es de meses a días, allá se multiplica por 30. Si es de días a horas, ¿por cuánto se multiplicará? Brisa. Si es de días a horas. ¿Día cuántas horas tiene? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Un día ya, cuántas profesor, horas tiene? El día 24, profesor. Claro, si voy a dividir días y me sobra algo, entonces para hallar horas, el residuo lo multiplico por 24, porque el día tiene 24 horas. Muy bien, ya marcamos todo. Nos queda hacerle nomás el marco de la respuesta. Ahí está. Sí, profesor. Ya, Brisa, estamos anotando. Peralta, Brisa, Nieto. ¿Listo? Ok, Kimberly, qué bueno. Ya, vamos al problema ahora siguiente, 8-9. Ya, profesor, me toca. 9, listo. ¿A quién le toca el problema 9? Chamorro. No le pude escuchar. Chamorro. Profesor, yo puedo participar. ¿A quién eres? Profesor, mi internet estaba un poco lento y no le pude escuchar. ¿Me habrá llamado?
No, hijo. Aunque Astete, Chamorro, ¿quién más? A ver, Yamilé, ¿quién más? Ya tienen 20 para noviembre. Profe, yo quiero nota para diciembre. Rivera también ya tiene nota para noviembre, 20. ¿Ya? A ver si damos oportunidad a otros chiquitos y chiquitas. A ver, ¿quién está hablando, por favor? Guamán, profesor. Guamán. Guamán, Kiara, mira, para noviembre todavía te falta algo, pero ya has avanzado. Profesor, antes me había llamado, solamente que mi internet estaba lento y no me escuchaba. Ya. Bueno, a ver, Kiara, vas a trabajarlo este problema, ¿ya? Hoy día no ha participado. Adelante, lee fuerte, por favor. Julio tiene tres letras de cambios, cuyos valores nominales y tiempos de vencimiento. VN1 A vale ver, eso se 16. llama valor nominal 1. Valor nominal 1, 16.000. Valor nominal 2, No, lo que está a su 12.000. lado derecho. Lo que está al lado T1. derecho. T1, ¿qué cosa Tiempo es? 1, 4 Ajá. meses. Perfecto, sigue. Siguiente renglón. Valor nominal 2, 12. 12.000. Tiempo 6 meses. Valor nominal 3, 4.000. Tiempo 18 meses. Listo. Ahora entonces que vamos a hallar el vencimiento común. El tiempo de vencimiento común, la formulita, ¿te acuerdas? A ver, dilo. Sí, profesor, sería tiempo. Profesor, no me recuerdo cómo se dice TBC. Tiempo de vencimiento común. Tiempo de vencimiento común es igual a valor nominal 1 por tiempo 1 más valor nominal 2 por tiempo 2 más valor nominal 3 por tiempo 3. Entonces ahora vamos a resolver. Entonces Tiempo sería de vencimiento común, ahí está la formulita. Listo. Reemplazando entonces el tiempo de vencimiento común.16.000 por 4 más 12.000 ¿Cuánto por sería 6. 16 por 4? Sería 64.000. 64.000. Ya podemos poner de frente, ¿no? Entonces le digo de frente, profesor. Claro que sí. Más 6 Más por 12. 72.000. Ya. Más 4 por Más 18. 32.000. No. Dieciocho por 4.72.000, profesor. Y 72.000 sobre la suma de los valores nominales. ¿Cuánto es? 32.000. 32.000. Claro, 16 más 4, 20 más 12, 32. Y como todo está en miles, 32.000. Listo. Hemos avanzado bastante, ¿ve? Ponemos la raíz de la fracción y ya. Muy bien. El tiempo de vencimiento común, ¿a qué es igual? Lo saco en total todo, profesor. Lo de arriba, a ver, 72.000. 72 más 72, ¿cuánto es? 72 más 72 sería 140. Y 144. más 64, súmalo eso.
208,000, profesor. Claro que sí, 208,000. Sobre 32,000. ¿Qué hacemos ahora para simplificar? Le quitamos los ceros, profesor. ¿Cuántos ceros? Tres. Tres arriba y... Tres abajo. Tres abajo. Tomamos cuarta, ¿ya? Tomamos cuarta. Ya, profesor. Cuarta de 32. ¿Cuánto es? De 32, 8. 8. Ya está. Cuarta de 20. ¿Cuánto es? 52, profesor. 52, 5. Y cuarta de 8 es 2. Le podemos tomar cuarta. Cuarta de 8, ¿cuánto es? 2, profesor. 2. Y cuarta de 52, ¿cuánto es? 13, profesor. 13, ya está. Entonces, va a ser 13 medios. Esto es igual a 13 medios. Listo. Ahora. Trece entre dos, ¿cuánto es? Trece entre dos sería... Seis. ¿Me vas a decir en meses? Porque todo está en meses. Sería 6 meses, profesor. ¿Con cuántos días? Con 15. Profesor. Con 15 días, claro, porque es 6,5, ¿no? 6,5, medio mes es 15 días. ¿Qué letra marcamos? La letra B, profesor. La letra D, listo, ahí está la letra B. Y esto de acá es nuestra respuesta. Mira, lo hemos resuelto en 2 renglones, nada más el problema, ¿ve? O sea, cuando se opera así en forma directa, es rápido la solución. Muy bien. Tú eres Kiara Guamán, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Listo, Kiara. Copiamos esto al portapapeles. Profesor Torres, ¿le puede ayudar en el siguiente ejercicio? Claro que sí. Profesor, ¿puede tomar captura de pantalla? Solamente que lo hice en otra hoja. Ya está, ya hice captura de pantalla. Ya, profesor, gracias. Finalizamos. Y a ver qué tenemos. Va a salir igualito. Problema 10. Entonces, Torres, Nazaret. Lee el problema, por favor. Carla tiene 2 pagarés y 2 letras de cambio, cuyos valores nominales son 6,000, 3,000, 2,000, 100,000, 1,000 y sus tiempos de vencimiento son 20 días, 1 mes, 2 meses, 40 días respectivamente. ¿Dentro de cuánto tiempo se hará el vencimiento común? Listo, entonces, la formulita del vencimiento común, ¿a qué es igual? Es igual al valor nominal 1 por el tiempo 1, más el valor nominal 2 por el tiempo 2, más el valor nominal 3 por el tiempo 3, más el valor nominal 4 por el tiempo 4, todo eso sobre el valor nominal 1, más el valor nominal 2, más el valor nominal 3, más el valor nominal 4. Muy bien, acá está la fórmula, ¿ve? Hay 4 valores nominales. Lo de abajo también, pues, se puede decir es la suma de todos los valores nominales. Listo. Muy bien, esto, aquí tenemos una dificultad. El tiempo y sus tiempos de vencimiento, dice, son 20 días, 1 mes, 2 meses, 40 días. ¿Qué hacemos? ¿Los días a meses o los meses a días? Los meses a días. Ya, entonces, los meses a días. Un mes, entonces, acá voy a poner 30 días, ¿sí o no?
Dos meses. Ah, entonces 60 voy a días. Poner 60 días. Listo, con esto me voy a trabajar entonces, todo en días. Lo que me va a salir el tiempo de vencimiento común va a ser en días también. Pero acá me están diciendo en meses y días. Si me sale 65 días, por decirte algo, será 2 meses y 5 días, ¿sí o no? Porque cada mes normalmente lo vamos a reconocer como 30 días, ¿ya? Ok, ahora vamos entonces a trabajarlo, reemplazando entonces el valor nominal 1 por el tiempo 1 sería 6.000 por 20, ¿cierto? Sí. ¿Puedes hacerlo en forma directa o lo hacemos pasito a paso? ¿Qué dice? Forma directa, profesor. Ya. Listo, ya tenemos ahí entonces la barra de la fracción para rellenar datos. Sería entonces 6.000 por 20. 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Seguido de cuántos ceros? 3 ceros. No. Fue 6 por 2, 12. Acá hay 3 ceros del 6.000 y un cero del 20. ¿Cuántos ceros entonces? 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Listo. Más. El siguiente valor nominal es 3.000 por 30. ¿Cuánto va a ser? 3.000. 180.000. No, 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 no. 3 por 3. 9. 3 por 3, 9. Dije 3.000 por 30, 3 por 3, 9. ¿Seguido de cuántos ceros? 4. Claro que sí, 4 ceros. Ok, más. El tercer valor nominal es de 2.000. ¿2.000 por cuánto? 60. 2.000 por 60. 6 por 2, 12. ¿Seguido de cuántos ceros? 4 ceros. El último, 1.000 por 40 días. ¿1 por 4? 4. ¿Seguido de? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Listo. Sobre la suma de valores nominales, ¿cuánto es? 6.000 más 3.000 más 2.000 más 1.000, ¿cuánto es? 12.000. Listo. Ahora vamos a sumar, a ver, 40.000 más 120.000 más 90.000 más 120.000. ¿Cuánto da? 370.000. A ver, 120 más 120, 240. Más 40, 280. Más 90, 370.000. Tiempo de vencimiento común. ¿Y ahora qué eliminamos? Los ceros. ¿Cuántos ceros? 3 ceros de arriba y 3 ceros de abajo. 3 de arriba, 3 de abajo. Listo, ya está. Me va a quedar 370 entre 12. Bueno, ya lo podemos dividir ahí para no hacernos más tiempo. 370 entre 12. A 37 entre 12, ¿cuánto es? 30.
37 entre 12 es a 3. Por 12, 36. A 37, 1. Bajo el 0. 10 entre 12 es a 0. Ya. ¿Qué cosa va a ser 30? Días. Sería 30 días. Entonces me está sobrando 10 acá. 30 días es un mes. Mamma mía, ¿qué pasó? A ver. Vamos a revisar, a ver, 6.000 por 20, 6 por 2, 12, seguido de 4 ceros. 12 seguido de 4 ceros, luego 3 por 30, 3 por 3, 9, seguido de 4 ceros, listo. 2 por 60, 2 por 6, 12, seguido de 4 ceros. Y 1.000 por 4, 40.000. 120.000 más 120.000, 240.000 más 40.000, 280.000. 280 más 90, 370.000. Sobre la suma, 9, 10, 12, 12.000. 370, 30 días. Entonces, esto sería un mes y 10 días. Un mes y 10 días. ¿Cómo pudo haber salido? 8 meses. A ver. Una revisada más, de lo contrario, esta respuesta queda. ¿Ya? Profesor, sí, dime. Está bien, solo las alternativas son está las mismas del ejercicio 8. Ay. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? En las respuestas, sí, profesor. Pues porque a veces jala y por una o B no pasó la respuesta correcta. Se quedó con eso, ya. Muy bien, gracias. Listo, esta es la respuesta correcta. A ver, aquí vamos a hacer esto. Un mes y 10 días, ¿no? Si marcamos la respuesta correcta sería esto. Ya. Capturamos pantalla y control V, ¿no? Bien, nos vamos a un descansito, 4:35, nos vamos hasta 4:45, ¿ya? La imagen de la pantalla. Y luego estamos aquí. Nos habíamos quedado en el problema 2, ¿me equivoco, chicos y chicas? ¿Está bien? ¿Nos hemos quedado en esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ahora este problema. Entonces, atentos, dejen de hacer otra cosita y están mirando a la pantalla, por favor, chicos. Ok. Entonces, ¿quién viene conmigo? Profesor. ¿Quién estaba en la lista? Rivera.
Rivera. Vamos a ver, lectura del problema, señorita. Ya dice, el valor nominal y actual de la letra del cambio están en la misma relación que los números 23 y 20. Si el descuento es de 360 soles, ¿cuál es el valor actual de la letra? Valor actual de la letra. Muy bien. A ver. Primero vamos a hacer un garabato con el cual vamos a sacar luego la fórmula que está en la solución del problema. Valor nominal. ¿Cómo se escribe el valor nominal, Rivera? Damaris. Valor nominal. ¿Cómo se escribe? Disculpe, profesor. Estoy viendo ruido en mi casa, entonces por eso no le contesté. ¿Me puede volver a preguntar? Ya, te preguntaba y te decía esto. Nos dice el valor nominal y actual de una letra de cambio. ¿Cómo se representa el valor nominal? El valor nominal. Es V sub N. ¿Ya? El valor actual, ¿cómo se representa? V sub A. ¿Ya te recordaste? Ah, sí, profesor, disculpe. No se escucha. Es que están hablando aquí, es que están hablando aquí en mi casa y por eso, profesor, no. A ver, yo creo que esto va a una recomendación para todos, no solamente para Damaris, sino esto. Vamos a pedirle a nuestros hermanos, hermanas, papá, mamá, a toda la familia, por favor, que nos dejen en silencio asistir nuestras clases, ¿no? Con mucho respeto y cariño a la vez. Papito, mamita, hermanito, hermanita, por favor, estoy recibiendo mis clases. Y te ruego, si van a jugar, jueguen en el patio o en la azotea o en el otro piso. O bueno, si hay una canchita deportiva cerca, enhorabuena. Y a papá y mamá, por favor, papito, mamita, quiero sacarme 20 esta clase, ¿ya? Sí, con cariño. ¿Listo? Sí, nada de decirles, no, que voy a hacer mis clases, silencio. Eso no, con cariño, ¿no? Con un trato amable de gente, ¿ya? De persona muy educada. ¿Listo? Entonces, ya, profesor, ¿me logra escuchar? Sí, te estoy escuchando. Y ahora entonces te pido de nuevo, valor nominal, ¿cómo se escribe? BN. BN. Valor actual, ¿cómo se escribe? BA. BA, valor actual, ¿no es cierto? Dice, el valor nominal y actual de una letra de cambio están en la misma relación que los números 23 y 20. ¿Cómo pongo eso de en relación de 23 a 20? Esto sería 20, la altura de el valor nominal sería 23K con la constante K. Luego en el valor actual sería 20 con la constante K. Claro que sí. O sea, inicialmente pondría yo valor nominal, esa valor actual, como 23, esa 20, ¿cierto? Pero allí le agrego el término K. Ahí está el término K y el término K. Listo. Muy bien. Pero me dice, si el descuento comercial, obviamente, es de 360 soles, ¿cuál es el valor actual de la letra? Existe una formulita que va el descuento comercial, el valor nominal y el valor actual. ¿Te acuerdas de esa formulita? Sí. El descuento. El descuento comercial. El valor nominal menos el descuento comercial. ¿A qué es igual? Disculpe, profesor, ¿me puede decir igual al valor actual?
actual. Muy bien. Entonces, acá puedo reemplazar, mira, valor nominal. Esto puedo reemplazar, ¿cuánto vale? 23K, ¿sí o no? Y valor actual, ¿cuánto vale? Valor actual, ¿cuánto vale? 20K, eso puedo reemplazar aquí. Y entonces voy a tener lo siguiente, mira. Valor nominal. Valor nominal, 23K. Menos descuento comercial. Aquí el problema me dice si el descuento es de 360 soles, entonces yo puedo poner, mira, acá está el descuento comercial, es de 360 soles. Acá abajo dice valor nominal menos descuento comercial. Ah, ya, entonces puedo poner menos 360 soles. Es igual al valor actual. ¿Y cuánto vale el valor actual? El valor actual. Valor actual. En la primera fórmula. Disculpe, profesor, ¿me puede volver a decir? ¿Cuánto vale el valor actual? Mira, estoy en esta fórmula. Valor nominal, 23K. Menos el descuento comercial, 360. Igual al valor actual. Constante K, profesor. 20K. Muy bien. 20K. Esto, este 360 pasaría al segundo miembro y en el primero tendría 23K menos 20K. ¿Cuánto me queda acá de 23K menos 20K? Disculpe, profesor, ¿me puede volver a hacer la pregunta? No lo escuché. 23K menos 20K, ¿cuánto me da? 3K. ¿Es igual a? Es igual a 300. A 360. El descuento. Muy bien. ¿Y cuánto vale K de frente? 120. 120. Ahora me dice cuál es el valor actual de la letra. Tendremos que hallar el valor actual que es 20K. Entonces, el valor actual de la letra 20 es 20K, ¿no es cierto? Muy bien. 120. Igual a 20K. Como K vale 120. Se multiplica, profesor. ¿Cuánto va a dar eso? 2,400. Ok, terminamos el problema entonces. Mi respuesta sería la C, profesor. Tu respuesta, la C, 2,400. Perfecto. ¿Y qué cosa hacemos? ¿Esta pantalla la capturamos? Sí. Y lo mandamos a donde está nuestro chat, ¿no es cierto? Listo. ¿Quién sigue después de Rivera? Coronel. Listo, coronel. Se acabó esto, finalizamos. Y ya está el problema 4, ¿no? Esto ya, esto es la solución igualito, ya. Lee fuerte, por favor. Ya, profesor, Cecia negó. Ah, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ya, César negoció en el banco BBVA una letra de un cliente en un valor nominal de 2,800 soles. Que vencerá, dólares que vencerá en 2 meses. El funcionario del banco le dice que las tasas de descuentos para las letras de cambio es 15% anual. Si César acepta, ¿cuánto recibirá por la letra? Muy bien. Lo primero que vamos a hallar es el descuento
comercial, ¿no es cierto? Eso es nuestra incógnita, nuestra variable. El descuento comercial. A ver, vamos a poner más cerca. Descuento comercial. ¿A qué es igual por fórmula? Al valor nominal menos el valor actual. Por. Voy a hallar por tiempo y voy a hallar con porcentaje. Por R, por T. Esto es la fórmula del descuento comercial teniendo el valor nominal. ¿Ok? Ya. Quedamos ahí. Le vamos a poner su marquito. Esto es la fórmula general para el descuento comercial. Listo. Ahora, datos. El descuento comercial es lo que me pide hallar. Valor nominal, acá está el dato del problema, con un valor nominal de $2,800. Entonces escribimos acá valor nominal. $2,800. Ya encontré valor nominal. R, ¿cuánto vale R, Yamilé? 15% anual. ¿Tiempo? 2 meses. 2 meses. ¿Y ahora qué hago? ¿Los meses lo convierto en año o el año lo convierto en meses? El mes a año. ¿Cuánto sería en años el mes? 2 meses. Un ratito, profesor. Mira, atiende más bien. Acá hay un truquito. Si has querido cambiar eso, decimos lo siguiente. Le ponemos un paréntesis así, grandote. Listo. Oh, aquí. Ya. Y vamos a poner una recta ahí. Como meses está arriba, voy a poner meses abajo. Ya, meses abajo. ¿Y a qué quiero convertirlo? A años, ¿no es cierto? Año arriba, entonces. ¿Por qué hice eso? Porque como meses está arriba, cuando pongo los meses abajo se va a simplificar. Mira. Meses arriba, meses abajo. ¿En qué me va a quedar? En año, ¿no es cierto? Pero, ¿un año a qué es igual, Yamilé? Sería, un año es 6 meses. ¿Un año es cuántos meses? 6 meses. ¡No! 12 meses. 12 meses. Y si yo simplifico esto, ¿cuánto es? Esto va a ser igual a... 6. Mitad arriba, 1, mitad abajo, 6. ¿Cuánto va a quedar? Un sexto. Un sexto de año. Igual a un sexto. 1/6 de año. Bueno, al fin y al cabo, todo está en años. Listo. La rayita de la fracción de años. Un sexto de año. Ahí está. Entonces, ahora voy a hallar el descuento comercial. El descuento comercial es igual. Valor nominal, $2,800. Por 15. Por 15%. Recuerda, 15% es el numerador 15. Sobre 100. Sobre 100, un denominador 100. Ahí está, 15%. Y como está en años todo, entonces ya no me hago más problemas. Ahí está el rédito por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? Por un sexto. Por un sexto. Un 1/6. Ya.
O si hubiera convertido el anual a meses, también podría haber sido exactamente, no es que podría, es absolutamente igual. Listo, ahora lo que me queda es simplificar. ¿Qué simplificamos, Yamile? Los ceros. Dos ceros arriba, dos ceros abajo. ¿Qué más simplificamos? Sexta. Sexta no hay. El 1, 1 con 1. No, eso ya no, pues ¿para qué? No. Eso ya no es necesario. Ya no hay más que sí saber. Hay. Sí hay. Tercia, va 2 acá, entonces tercia es 2. Tercia, ¿cuánto es? 5. ¿Qué le sacamos más? Hay para sacar más. Mitad, de nuevo, mitad de 28 con... Mitad es 1 y 14. Mitad de 28, ¿cuánto es? 14. Listo. Ahora entonces podemos hablar acerca del descuento comercial. ¿Cuánto es el descuento comercial? 70. 14 por 5. ¿Cuánto dijiste? 70. Es 70. A ver, dice, el funcionario del banco le dice que las tasas de descuento para las letras de cambio es de 15% anual. Si César acepta, ¿cuánto recibirá por la letra? La letra era de 2,800, pero le van a tener que descontar $70. ¿Y entonces cuánto va a recibir? Restamos 2,800 menos 70. El valor actual. 2,730. 30. ¿Qué letra marcamos como respuesta? La B. La letra B. Hacemos el check allí y listo, se acabó el problema. Listo, terminamos. Estoy colocando tu intervención coronel, ¿no es cierto? 1, 2, listo. ¿Quién estuvo antes? Rivera, ¿no? Rivera. Sí, profesor. Listo. Hoy es 3 de noviembre. Miren, ya estamos en noviembre. Bueno, ¿quién hace el siguiente problema? Finalizamos. ¿Quién está en la lista? Astete, profesor. Astete está en la lista. Vamos a ver. Fuerte la lectura, hijo. Ya, profesor. El valor nominal de una tasa de cambio es de 2,000 soles. Si se negocia 3 meses antes de su vencimiento a una tasa de 28% anual, ¿cuánto se recibirá por letra de cambio? Entonces, valor nominal. ¿Cuánto se recibirá? Es el valor actual, ¿no es cierto? Voy a hallar primero, ¿qué cosa? El descuento comercial. Entonces, descuento comercial es... Esta es la formulita, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué datos tengo? El valor nominal de una letra de cambio es 2,000 soles. Ah, ya, entonces pongo valor nominal igual a 2,000. Listo, ¿qué más? Se negocia 3 meses antes de su vencimiento. Ah, ya, el tiempo... Tasa o rédito R al 28% anual.
Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿El año lo convertimos a meses o los meses lo convertimos a años? ¿Qué dices? Profesor, el año lo convertimos a meses. Ya, entonces, anual o año. Por lo tanto, pongo un año abajo. ¿Y arriba qué pongo? ¿Cuántos meses es? Profesor, son 3 meses. No, el año estoy convirtiendo a meses. Profesor, entonces son 12 meses. Son 12 meses. Entonces, mira, en el fondo, 12 meses es igual a un año. Por lo tanto, estoy multiplicando por 1 a esa cantidad. Así. Entonces, anual con año, esto se va a ir con esto, anual año. 28% anual. ¿Cuánto va a ser entonces en meses? 28 por 12, ¿cuánto es? Efectúalo, por favor. Profesor, es 336. 336% mensual. O por mes también podemos decir. Un ratito, esta R es mayúscula. Ya, ahora, reemplazamos entonces en la fórmula. ¿Qué voy a escribir? El descuento comercial. Sería igual a 2,000 por 336% por 3 meses. 336% es 300. 300 sobre por 3. Como están meses ambos, ya no hay problema. No necesito estar poniendo unidades. Ya está. ¿Qué simplificó? Profesor, ¿simplificamos 2 ceros? Claro que sí. 2 ceros abajo y 2 ceros arriba. Oh, aquí estamos haciendo un lapsus, ¿eh? Desde un comienzo, lo sospeché desde un principio. Vamos a poner esto anual, un ratito, vamos a hacer la revisión de esto, ¿ya? Felizmente tenemos mota, ¿y qué va a pasar? Es 28% anual, efectivamente, vamos a escribir eso, anual. Pero eso significa sobre año. Es 28% año. Ahí. Ponemos la rayita de fracción. Era demasiado. Ya. Entonces, ahora es multiplicar por lo inverso, ¿no? Como año está abajo, voy a poner año arriba. ¿Y un año cuánto tiene? Tiene 12 meses. Pongo acá un año. Y acá 12 meses. Listo. Simplifico lo que sea necesario. Año arriba, año abajo para empezar, ¿no es cierto? Ahí está, año arriba, año abajo, ya está. ¿Qué me va a quedar? Puedo tomarle esto mitad va a ser 6 y mitad va a ser 14.
puedo tomar la mitad nuevamente, que va a ser 7 tercios. Ya está. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar esto? Sería 7 sobre 300, ¿no? 7 sobre 300 es. Ya por 7 sobre 300. Por 3 meses. Por 3. Pongo la raíz de fracción. Y efectivamente también se van los dos ceros acá, dos ceros arriba, dos ceros abajo, se va. ¿Qué más puedo simplificar? Tercia 1 y tercia de acá también es 1. ¿Cuánto es el descuento comercial? Profesor, ¿el descuento comercial sería 140? Claro que sí. El descuento comercial es 140. Pero aquí me pide cuánto recibirá por la letra de cambio. La letra de cambio lo que va a recibir es el valor actual. Lo que recibe es el valor actual. Y el valor actual... menos el descuento comercial. El valor actual. Valor nominal. ¿Cuánto es? 2.000 soles. Profesor, saldría 1.860. ¿Y qué letra vamos a marcar como respuesta? Ya, muy bien. Entonces marcamos la letra A. Esa es la respuesta. O cambiamos de color, a ver. No, es esto. 1860. ¿Y qué letra marcamos? La letra A. Listo. ¿Quién sigue? Chamorro. Chamorro, profesor. Muy bien, Chamorro. Vamos a ver. Se terminó esto. Finalizamos. Pero ¿cómo estamos con el tiempo? Nos falta 5 minutitos. Ya, profesor. La 6. Problema no, número 6. Ya, profesor. Ya. Dice. Lee fuerte, por favor. Un banco compra una letra de cambio cuyo valor nominal es de 8.000 soles, faltando 2 meses para su vencimiento. Si el descuento comercial que experimenta la letra es de 200 soles, ¿cuál es la tasa de descuento anual? Muy bien, nos alcanza el tiempo justo y exacto. Observamos. Nos pide hallar, ¿qué cosa? El descuento, o ¿cuál es la tasa de descuento anual? R, ¿no? Otro color. R igual. Vamos a poner que es un X por ciento. ¿Cuál es la tasa de descuento anual? X por ciento anual. Anual. El tiempo. El tiempo sería 2 meses, que es igual a 1 sobre 6 meses. No, 1 sobre 6 años. El tiempo es 2 meses.
es igual a 1 sobre 6 años. Ajá. 1 sobre 6, sexto de año, ¿no? Un sexto de año. Sí, profesor. Ponemos la rayita. Ya está. BN. Ahora. Y el descuento comercial es de 200. Listo. Sabemos por fórmula qué cosa, que el descuento comercial. Ya, profesor, sería, y por T. Entonces, descuento comercial, pongo. Pero, profesor, en donde dice solución, falta BN, que sería 8,000 soles. Y eso lo vamos a poner acá. ¿Te parece? Listo. Ahora sí, reemplazamos en el descuento comercial. ¿Cuánto es? Ya, profesor, sería reemplazando. Reemplazando, ¿cierto, profesor? Profesor, no lo escucho. Sí, te estoy escuchando. ¿Qué ponemos ahí en ya, vez de profesor, descuento comercial? 200. Igual a 8,000 por X por 1 sobre 6. X por ciento anual, por ciento sobre 6. Sí, profesor. Y sería igual anual a 140. Por un sexto de año. Ajá, un sexto de año. ¿Listo? Ponemos las rayitas. Sería de las igual fracciones. A 15. Y hasta primero simplificamos los ceros. Sería dos ceros abajo. Dos ceros abajo, dos ceros arriba. Dos ceros arriba. Listo. Un cero a la izquierda y un cero a la derecha, ¿no? O si no, un cero en el primer miembro y un cero en el segundo miembro. ¿Qué más? Cuarta. De 8, ¿cuánto es? 8, cuarta sería 2. 2. Cuarta de 20, cuarta, ¿cuánto cinco, es? 5. Y sería igual a 15. Todavía. Todavía le tengo que sacar mitad a este 6. Mitad 2 es de 3. Ajá, mitad 3. Mitad tres, acá, ¿cuánto mitad es? 1. Ya está. Ahora sí, 3 por 5 igual a 15. 15. X y igual la, a 15. La tasa de descuento anual sería 15% anual. Le ponemos un marquito a la respuesta, o si no, le ponemos un fondo. Aquí está. No, así. Ya. ¿Y la respuesta qué letra es? Profesor, sería la C. La C. Enviamos esto a nuestro portapapeles. Y nos vamos a descansar. Estamos de vuelta exactamente en 10 minutos. Son las 4, 3 y 41. A las